G, there's a lot of talented fighters here. What do you look for in a fighter when you see someone and you want to see if they're good or bad? What do you look for? Hay muchos peleadores buenos aquí en el gimnasio. Sí. Y, pero cuando mira un peleador que es, que son cosas que mira para usted decir este peleador va a ser bueno, este tiene este bueno futuro. Buen futuro. Sí, aquí hay muchos que esperamos que sean campeones, tienen cualidades para mira, para pensar tú en un futuro campeón, hay que mirarle y descubrir las cualidades. Hay unos que no las tienen todas, pero tienen las mejores. Las mejores cualidades yo pienso que es que tengan disciplina, que tengan hambre de llegar lejos, que tengan corazón y pegada. Ya cuando anda un peleador que es, tiene buenas cualidades, pero que anda de desmadroso, tiene mucho riesgo que ese peleador se eche a perder en la calle, con amigos o amigas, o no hay disciplina. Pero aquí, a lo que yo veo, hay muchachos con muy buenas cualidades, pero también necesita que pongan de su parte ellos, que se tengan confianza a ellos mismos. No dejárselo todo tampoco a los entrenadores. ¿Qué se gana un entrenador con prepararte muy bien una semana y el sábado y domingo le echas a perder? De nada. Por eso, sí hay material bueno, pero te podemos tener riesgo también. Okay, this is the headline. Discipline. Yeah. Hunger. Uh-huh. Heart, and then some power. Fighters have to have some power. So if a fighter doesn't have power, he can't make it. I mean, there's the exceptions. Paulie Malignaggi. You just need to have some power I think he means to get your respect. He says in here he sees a lot of disciplined fighters, but he also talks about how a trainer can't do everything. The fighter has to put in from his part, and if the fighter doesn't put in their part, then what's good being here if the fighter's not going to do his part? That's true. Does he have any favorite fighters, not from this gym, in boxing today that he enjoys watching? Peleadores favoritos que no son de aquí del gimnasio que a usted le gusta mirar. Oh. Que no son de aquí del gimnasio. Peleadores profesionales. Sí. Ah, pues hay varios que uno sabe que son muy buenos. Está, por ejemplo, mismo el Canelo. Pues a mí, yo siempre me ha gustado cómo pelea. También Benavides. Él, me gusta su estilo de él. Es un buen peleador también. Y pues hay varios que le gustan a uno cómo pelean. Y hay unos que también miro que son campeones y todo, pero no los veo que sean. Que sean tan favoritos a mi sistema de verlos. Pero no quiero no hablar mal de ninguno. The two names, Canelo and Benavides. Great fighters. There's also great champions out there that he says that just aren't his cup of tea, I guess. So he's not fanboying anything. Yeah, he's not a fan of it. Who's your favorite fighter, Art? Mine? Yeah, not from this gym. I like Canelo. I mean Canelo. What do you say? Who's your favorite fighter? It's Canelo. Teofimo, Gervonta Davis? También, sí. After this weekend, Usyk. Usyk after this weekend. Sí, muchos. Hay mucho peleador que a veces tiene buen récord, buen prestigio y todo, pero a veces solitos le caen mal al público, porque son ellos empiezan a en lugar de lograr que los quiere el público, los comienzan a odiar, porque son sangrones, son habladores, y el público a veces, ya cuando ve algo así, lo que quiere ver es que pierda. Por eso te digo que hay unos que sí son buenos, pero no son de mi agrado, porque no me gusta, en realidad a mí no me gusta tanto una persona tan habladora. Champions with great records, but they're not fan friendly fighters, and that's what he means with there's some guys that aren't his cup of tea, he doesn't like to watch because they talk too much or they just have a bad attitude that people are pretty much paying to watch them lose. He doesn't like those type of fighters.